Hola, vamos a iniciar después de haber visto ese glosario básico de derecho ambiental y de ciencias ambientales. Aunque vamos a seguir hablando de algunos conceptos muy básicos, vamos a ir incursionando ya en un contexto global del derecho internacional. ¿Por qué hablar del derecho internacional desde el principio y no empezar por el derecho interno? Porque el derecho internacional es el que ha ido marcando como la pauta para que los países desarrollen su legislación interna en materia ambiental. O sea, desde las cumbres de la Tierra, ya vimos que fue el 5 de junio del 72, donde nació el derecho ambiental en la primera cumbre de la Tierra. Entonces vamos y participamos en esas cumbres de la Tierra y venimos a Colombia a cumplir nuestra tarea en la legislación interna. En el 72 participamos en Estocolmo, en la primera cumbre de la Tierra, y en el 73 y 74 ya estábamos expidiendo un código de recursos naturales. En el 92 participamos en la tercera cumbre de la Tierra y hemos participado en todas, pero después de esa tarea vinimos a expedir la ley 99 del 93, que es la que crea un Ministerio de Ambiente y reestructura un sistema nacional ambiental. Entonces, vamos a ir incursionando un poco en ese marco general de principios y de derecho internacional ambiental para luego llegar al derecho interno. Una de las características del derecho ambiental que se aplican en derecho interno e internacional es que es multidisciplinario. Se requiere de la visión de múltiples disciplinas para poder entender los problemas ambientales. O sea, el abogado ambiental tiene que apoyarse del ingeniero ambiental, del biólogo, del sociólogo, del economista, de todas las disciplinas. También surge en forma paralela con la búsqueda de ampliación de espacios democráticos. Esto quiere decir que ha surgido el derecho al ambiente sano en la medida en que se han venido también buscando otros espacios democráticos y otros derechos han venido surgiendo. Los derechos humanos, los derechos de género, los derechos sexuales y reproductivos, muchísimos derechos que se vienen reivindicando en la medida en que se buscan nuevos espacios democráticos y entre ellos el derecho al ambiente sano. Es esencialmente político y no puramente normativo. Esta característica es muy importante porque tenemos que entender que el derecho ambiental no se puede pensar desde lo meramente normativo, sino que tiene un trasfondo político y un trasfondo económico. Esto lo vamos a visualizar con mayor claridad y con algunos ejemplos cuando veamos cada uno de los principios de la Declaración de Río del 92, que son 27 principios del derecho ambiental que están rigiendo el mundo actual. Es eminentemente preventivo. No nos sirve de nada meter a la cárcel a los contaminadores y a los que afectan el desarrollo sostenible o la biodiversidad, porque pues, después de que se genera el daño, puede ser demasiado tarde. Es una herramienta del derecho, pues meter a la cárcel si es necesario a quien comete un delito ecológico, pero fundamentalmente debe prevenir el daño ambiental. Entonces, es una característica del derecho ambiental que usted tenga que actuar con carácter preventivo y que se busque evitar los daños antes de que se generen. Por eso los estudios de impacto ambiental, por eso la licencia ambiental es previa. Y muchas de las herramientas del derecho ambiental buscan precisamente es prevenir los daños y las afectaciones al medio ambiente. Tiene un carácter horizontal, porque hablamos de que el derecho civil, por ejemplo, tiene todo un ordenamiento jurídico, el derecho penal, el derecho laboral, todos, pero el derecho ambiental los atraviesa a todos. Por eso algunos teóricos dicen el derecho ambiental no lo debe enseñar en las facultades de derecho un profesor en su cátedra de derecho ambiental, sino que todos los profesores deberían estar enseñando derecho ambiental. Entonces el profesor de derecho penal debe enseñar sobre los delitos ecológicos, el profesor de derecho civil debe enseñar sobre la función ecológica de la propiedad, el profesor de derecho administrativo sobre los trámites administrativos ambientales, de licencia ambiental, de concesiones de aguas y demás. Y así todos, porque en todas las áreas está presente el derecho ambiental, así como vimos que en todas las ciencias, en todas las áreas del derecho está el derecho ambiental. Entonces, eso le da un carácter horizontal o transversal que atraviesa las demás disciplinas. Es un derecho round point que gira en torno a unos objetivos comunes,
como ya lo vimos, conservación de la biodiversidad, contaminación, sostenibilidad, en fin. Otros autores agregan más características, la dispersión normativa, está disperso en todos los ordenamientos jurídicos, ya lo dijimos, una actividad jurisdiccional internacional irrelevante, dice Miguel Patiño Posse, porque el derecho internacional ambiental vamos a ver que se caracteriza por recomendaciones más que por normas imperativas u obligatorias. Y eso hace que sea difícil todavía llevar a las cortes casos de derecho ambiental, aunque se puede hacer y vamos a ver cómo es eso. Ausencia y desaparición de responsabilidades. Muchas veces los daños ambientales son producto de pequeñas causas que muchos generamos. Entonces, el deterioro de la calidad del aire en Medellín, por ejemplo. ¿Quién dañó la calidad del aire en Medellín? Todos estamos contribuyendo de alguna manera, en pequeña medida, pero la suma es ya bastante calamitosa. Entonces, a veces se diluye también la responsabilidad y es difícil exigir. Creencia de que la protección ambiental consiste en bienes e intereses comunes de la humanidad, como la atmósfera, el alta mar, la Antártida, las aves migratorias, bienes comunes de la humanidad. Intergubernamentalidad, todos los estados tienen que trabajar para lograr la protección ambiental, es un trabajo conjunto porque se trata de un ecosistema interdependiente. La costumbre como fuente de nuevas áreas de protección del derecho internacional ambiental, la costumbre es fuente de derecho, es decir, lo que es ampliamente aceptado por las naciones civilizadas del mundo se vuelve obligatorio en el derecho internacional y esa ha sido una de las fuentes del derecho internacional ambiental. Las reglas del consenso blando en la generación de derecho blando, el soft law, vamos a ver qué es eso, son recomendaciones, no son imperativas y vamos a ver por qué eso sí es derecho, aunque pareciera que no sirviera de mucho. Ineficacia en el cumplimiento de los tratados. Hay problemas para lograr la eficacia de los tratados internacionales que vamos a mencionar. Multi-interdisciplinario, ya lo habíamos dicho, carácter preventivo, carácter sistémico. Bueno, el profesor Raúl Brañes nos dice que la legislación ambiental se puede clasificar en tres clases. Hay una que es propiamente ambiental, pero no todas las normas del derecho y de la legislación ambiental son propiamente ambiental. La que es propiamente ambiental es la que tiene una visión sistémica u holística del ambiente, como por ejemplo una norma sobre límites de contaminación de una determinada sustancia en las emisiones atmosféricas. Eso tiene una visión holística o sistémica porque trata de proteger el ambiente del tema de contaminación. O la creación de un Ministerio de Ambiente es una norma holística porque también crea una autoridad ambiental para la protección del ambiente. Es muy claro pues que muchas y la mayoría de las normas son propiamente ambientales porque tienen esa visión de protección ambiental en forma sistémica. Pero no todas son así. Hay otras que son de relevancia ambiental, sectorial. Es decir, son normas que están en determinados ordenamientos jurídicos y se someten al régimen de ese determinado ordenamiento jurídico. Por ejemplo, las normas laborales ambientales que puede tener el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. O normas penales ambientales que se someten al régimen de los delitos del Código Penal. Son normas ambientales, pero están sometidas a un régimen específico de un determinado ordenamiento jurídico y por eso les llamamos sectoriales. Y finalmente hay unas normas de relevancia ambiental casual, que no tienen propósito ambiental, pero que inciden sobre el ambiente. Pueden incidir positiva o negativamente sobre el ambiente. Pensemos en un ejemplo. Normas de relevancia ambiental casual. No se pensó para nada en el tema ambiental, pero inciden sobre él. ¿Qué creen ustedes? Bueno, a veces no es fácil pensar en estas normas, pero podríamos pensar en ejemplos. Cuando hay normas que distribuyen el presupuesto nacional, digamos, haciendo un gran énfasis en la distribución de recursos para la guerra, y eso le va a quitar recursos a los demás sectores, entonces va a afectar seriamente el sector ambiental, digamos. Esa puede ser una norma de relevancia ambiental casual. O cuando se dispone la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato en Colombia, eso no tiene ningún propósito ambiental, pero tiene una incidencia devastadora sobre los ecosistemas tropicales.
Entonces así vamos a encontrar que muchas normas son de esta clase. Esto nos demuestra que la legislación ambiental está dispersa, que es supremamente amplia, son miles de leyes, decretos, resoluciones y de tratados internacionales que tenemos, y esto hace que no sea un ordenamiento jurídico simple, sencillo y fácilmente visualizable. Denominaciones del derecho ambiental. Pues denominación de derecho ambiental ha sido, digamos, la más popular, la más aceptada, y denominación de derecho del medio ambiente. Algunos dicen que medio y ambiente son redundantes. ¿Sí será redundante? ¿Será la misma cosa medio y ambiente? Cuando hablamos del medio, ¿cuál es el medio en el que nos desenvolvemos los seres humanos? Un medio gaseoso, los peces en un medio acuático y las lombrices en un medio sólido, digamos. Entonces el medio es una cosa, el ambiente podría ser un concepto más grande, aunque parece redundante, mucha gente no le gusta esta denominación. Entonces derecho ambiental ha sido como el más popular. Derecho ecológico es una buena denominación, pero ha perdido popularidad. Había un colegio de abogados de derecho ecológico con sede en Villa de Leyva, liderado por, entre otros, Margarita Marino de Botero, y muchos textos de derecho ecológico se escribieron en una época, pero ya no. Derecho de los recursos naturales no es una buena denominación, porque ya vimos que derecho de los recursos naturales, mucho derecho de minas, mucho derecho energético, de petróleo, no necesariamente entra en el campo ambiental. Tiene parte ambiental, pero mucho de él es más relacionado con la propiedad y el uso mismo del recurso, más que derecho ambiental. El profesor Efraín Pérez propone derecho del desarrollo sostenible. Esta es una definición, un concepto que no genera mucha confianza. Hay muchos detractores porque el concepto de desarrollo sostenible ha tenido muchas definiciones, desde definiciones neoliberales hasta definiciones del decrecimiento. Entonces, a veces es muy ambiguo el concepto. Y lamentablemente con el concepto de sostenibilidad fiscal que se introdujo en la Constitución del 91, se ha hecho aún más ambiguo. Las últimas normas que vienen hablando de desarrollo sostenible lo vienen haciendo confuso, porque no hablan propiamente de desarrollo sostenible, de esa visión integrada de paz, desarrollo y protección ambiental, sino que hablan es de racionalización del gasto público. Entonces, hacer políticas de sostenibilidad fiscal por racionalizar el gasto público, ya lo están llamando en las mismas normas colombianas desarrollo sostenible, lo que es bastante lamentable, porque genera más confusión sobre un concepto que tenemos que antes aclarar para lograr un nuevo modelo. Ramón Martín Mateo, un profesor español muy destacado que tiene un tratado de derecho ambiental clásico, ya digamos, habla del derecho del entorno, y este concepto pareciera estar muy asociado al entorno humano, o sea, al urbano, dicen algunos. Tampoco ha tenido mucha popularidad. Y derecho de la biosfera. ¿Qué es biosfera? Pues la esfera o el área espacial donde encontramos vida. Entonces también no parece ser muy adecuado, porque también termina siendo un poco ambiguo, como si lo que no tuviera vida no hiciera parte del ecosistema. ¿Es un derecho público o un derecho privado? Pues esta es una discusión importante, porque ¿dónde ubicar el derecho ambiental? ¿En el área de derecho público o en el área de derecho privado? Es una discusión que pierde importancia en la medida en que lo público y lo privado cada vez se van mezclando. Y entonces, cuando hablamos de la función ecológica de la propiedad privada, estamos hablando de algo público, de algo privado, pues de ambas cosas. Así el derecho ambiental como que se mueve en ambos. Pero si hay que ubicarlo en una de las dos áreas, definitivamente tendría que ser en el derecho público, porque compromete el interés colectivo, pero también tiene que ver con asuntos privados, lógicamente. Por eso algunos autores hablan del derecho de la función pública, de los recursos naturales.
que podría ser una forma de acercamiento al tema. La Corte Constitucional en la sentencia C-126 del 98 nos habla de la ecologización de la propiedad privada. ¿Qué pasa con el régimen de propiedad privada? Tenemos un Código Civil muy viejo que cambió la Constitución y sigue siendo el mismo viejo Código Civil. Entonces, ¿cómo es posible que cambie la Constitución y un Código siga como si no hubiera pasado nada? Y precisamente el régimen de propiedad, eso no es lógico. Eso debería haberse actualizado ya el Código Civil a la nueva Constitución, pero como no se ha hecho, la Corte Constitucional, que es la que tiene que preocuparse por la garantía de sistema del ordenamiento jurídico, pues dice el Código Civil hay que leerlo a la luz de la Constitución, y entonces en mucha medida ha sido modificado. Por eso los atributos clásicos de la propiedad, que eran los de usar, gozar y abusar, ya no son los atributos de la propiedad privada. Solo existen los atributos de usar y gozar o disponer, pero no el de abusar. Entonces, dice, la propiedad privada se ecologizó. Esta sentencia es bien interesante, les recomiendo que la miren porque allí nos va a explicar a profundidad esta temática de la ecologización, qué ha pasado con la propiedad privada, con el auge del derecho ambiental. Tenemos tribunales internacionales ambientales. Pues se ha propuesto que se cree un Tribunal Internacional Ambiental, pero no ha sido posible. Entonces algunos dicen, como no ha sido posible reestructurar y modificar el ordenamiento jurídico internacional de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la Haya, pues afortunadamente tenemos un artículo en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que es el 26, que dice que la Corte podrá crear salas especializadas para determinados asuntos. Entonces podría crearse, y de hecho se creó, una sala especializada para asuntos ambientales en la Corte. Lo que pasa es que no ha sido usada y lo tenemos allí apenas como una mera expectativa de aprovechamiento para que la Corte Internacional de Justicia empiece a fallar casos ambientales específicamente. Pero como no se ha hecho ni se ha puesto en marcha esta sala, entonces lo que hay que hacer es llevar, o lo que se ha hecho por el momento, es llevar los casos de derecho internacional ambiental a los tribunales internacionales de derechos humanos para que se juzguen los casos por la conexidad que hay entre la afectación al ambiente sano y otros derechos como la vida, la salud, el derecho a la tierra y otros. Es difícil en muchos casos deducir la responsabilidad, ya lo habíamos dicho, porque la responsabilidad se diluye cuando son muchos los que causan un daño ambiental, pero es posible llevar estos casos. ¿Y qué se requiere para llevar un caso ante una Corte Internacional de Derechos Humanos, un caso ambiental? Pues básicamente estos tres requisitos: citar y buscar y exigir la protección o el cumplimiento de una norma en una convención internacional. Nosotros estamos, por un lado, pertenecemos a la Organización de las Naciones Unidas en el contexto mundial, y en el contexto americano pertenecemos a la Comisión, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, a la OEA. Entonces podemos llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se viola una norma de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o llevarlo a la Corte Internacional de Justicia cuando se viola una norma internacional de los derechos humanos. Se deben agotar los recursos internos antes de ir a la Corte Internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que buscar primero la protección en Colombia con las herramientas jurídicas que tiene el ordenamiento jurídico nacional, y llevar después, ahí sí, el caso a la Corte diciendo que agotamos los recursos internos y que en Colombia no nos protegieron y por eso estamos acudiendo a la Corte Internacional, y un escrito de un nacional que solicita la protección. Eso es todo para llevar una demanda pues ante uno de estos tribunales internacionales de derechos humanos. Tenemos los tribunales éticos. ¿Qué es un tribunal ético? Eso no tiene nada que ver con los tribunales de ética médica, que son tribunales éticos de ciertas profesiones. Estos son tribunales éticos que crea la sociedad civil para juzgar casos cuando los jueces naturales, los jueces legalmente constituidos, no hacen la tarea. Entonces la sociedad civil la puede hacer, y de hecho la está haciendo en muchos casos. Entonces,
se nombran jueces de reconocida honorabilidad, personas académicos y personas prestigiosas que hagan un juicio en casos de violación de derechos. El primer tribunal ético famoso fue el tribunal Russell, que juzgó el caso de la guerra de Vietnam a mediados de los años 60. Si los jueces internacionales no juzgaron la guerra de Vietnam, que fue un gran crimen contra el pueblo vietnamita, asperjando a gente naranja y matando población civil en forma indiscriminada, pues entonces la sociedad civil hizo el juicio. Y estos juicios, ¿de qué sirven si esos jueces que crea la sociedad civil no tienen facultad para sancionar? ¿Servirá de algo un juicio de esta naturaleza? Pues efectivamente, como la regla básica de juzgamiento es seguir las pruebas y juzgar con base en pruebas, si los jueces hacen una tarea juiciosa, recogen todas las pruebas y demuestran que efectivamente se violaron los derechos humanos en algún sentido, pues entonces esto va a mover posiblemente a los jueces que están legalmente constituidos para que sí hagan su tarea, y de todas maneras va a ser una presión fuerte en la sociedad cuando se demuestra que se han cometido crímenes en violación de derechos humanos. Lo interesante de esto es que muchos de los tribunales éticos que se están creando actualmente son en materia ambiental. Entonces, porque no se estén juzgando por los jueces internos e internacionales muchos de los daños ambientales, no quiere decir que la sociedad civil no los pueda hacer. Y de hecho, se vienen creando, en el 2014 se creó el último tribunal ético ambiental permanente liderado por Vandana Shiva y otros defensores de derechos ambientales. Y esto nos muestra que posiblemente esto va a hacer mover a los jueces y a crear un tribunal internacional ambiental en el mundo. Este es el último tribunal del que les hablaba, y es bueno hacerle seguimiento a esto porque se podrían estar investigando ya casos de violación de derechos ambientales en Colombia y estos tribunales empezar a dictar sanciones que no le convendría a ninguna empresa que la condenen, así sea por parte de un tribunal ético. La cláusula Martens nos habla de los principios de humanidad dictados de la conciencia pública, que también se aplican en el derecho ambiental. Y con esto abrimos paso a un nuevo tema, que es el tema de los principios generales de interpretación del derecho internacional ambiental. Entonces les recomiendo que lean la Declaración de Río de Janeiro del 92, Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo, porque vamos a discutir los 27 principios del derecho ambiental que están allí consagrados, muchos, la mayoría de ellos, que hacen parte de la legislación interna, y los que son propiamente derecho internacional se aplican en Colombia porque nosotros participamos de esta declaración. Muchas gracias.